Occitana. Pues esto es porque, os explico por qué. En el instituto estamos participando en un proyecto que se llama PRODIG, que es un proyecto para mejorar la educación digital. Por eso, como en este instituto utilizamos ordenadores para trabajar, trabajamos con el Google Drive, tenéis vuestro correo y todo eso, tenemos que saber cómo va funcionando el proyecto. Entonces, lo único que tenéis que hacer es que cada uno entra ahí y va contestando las preguntas, las piensa bien y contesta lo que le parece. Y luego, eso lo va a contestar todo el instituto y con lo que nosotros saquemos de lo que habéis contestado todo, pues así vamos a ver qué cosas podemos mejorar, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas pensáis que funcionan bien, qué cosas pensáis que funcionan mal. ¿Vale? Entonces, espera un momentito, Andrés, que termine. Entonces, lo único que tenéis que hacer es entrar en ese enlace y ir rellenando esa encuesta, nada más. Vais a tardar unos 15-20 minutos. Muy importante, leer muy bien la pregunta. Antes de contestar 5 ni 4, leer muy bien. Entonces, vosotros empezáis, le dais a siguiente, ahí hay un texto, y ahí explica cuál es el sentido de ese test que vais a hacer. Abajo de todo pone siguiente y ya empiezan las preguntas. Dime, espera, Andrés. Cuando yo te diga, ya sé que quieres preguntar. ¿Vale? Entonces, si alguien tiene alguna duda, levanta la mano y yo voy y se la digo. Venga, Andrés. ¿Hay puntuación? No, no hay puntuación. Esto es nada más que es como una encuesta para saber qué os parecen las cosas del instituto en cuanto a todo lo que tiene que ver con los ordenadores y con todo eso. Vosotros intentar contestar pues lo más acertadamente posible, según vosotros penséis, lo que vosotros penséis, es totalmente libre. Es anónimo, completamente anónimo, y nosotros lo que tendremos serán los resultados de todos los primeros de eso, todos los segundos, pero no sabremos quién ha escrito cada cosa. Hay que leerse el texto. El texto ese resume lo que yo he dicho. Entonces, no es necesario que... Ah, pues que eso es si no sabes qué contestar, no tienes opinión, no sabes de qué te están hablando, entonces pones en él, ¿vale? Que te permite dar vuestra opinión sobre cómo se utilizan las tecnologías. Entonces, Selfie, que es esta herramienta, recopila las respuestas y todos los comentarios, ¿vale? Entonces, que funciona bien, que se funciona mal, y es lo que yo os he explicado. Las preguntas se organizan en secciones y debe responder a cada pregunta atentamente para tú dar tu opinión más sincera, ¿vale? Se mantiene la confidencialidad porque las encuestas son totalmente anónimas, no se puede saber qué está contestando. Ah, es muy importante porque Selfie lo están haciendo en todos los países de Europa. Todos los niños de todos los países de Europa están contestando esta misma encuesta, por eso dice... Podrás ver Selfie en tu propia lengua, porque en cada país, en Polonia lo veré en polaco y así. No debería llevarte más de 25 minutos, yo estoy convencida de que lo vamos a acabar en el tiempo que queda. Entonces le dais a siguiente, ¿vale? Y ya empezáis. ¿Qué tecnologías encuentras disponibles en tu centro? Esta es la sección. Entonces ahora, en nuestro centro tengo acceso a internet para mis estudios. Entonces, da la puntuación 5 si consideras que la conexión a internet es rápida y fiable y hay acceso a wifi en todo el centro, y 1 es que no hay para nada, y si no lo sé porque no tengo ni idea, pues Marco no sabe, no contesta, ¿vale? ¿Entendéis cómo va? Y así todas las preguntas. La siguiente, ahí os explica: en mi centro hay ordenadores o tabletas que puedo utilizar. Pues entonces ahí tú tienes que puntuar de 1 a 5 si las hay o no los hay, ¿vale? Cada uno pone lo que le parece, y si no sabe qué poner, pues mira, es que no tengo ni idea, y ordenado su tableta, pues pone, no sabe, no contesta y ya está. Dime, Marco. Cuando hace, por ejemplo, le das a siguiente, es que yo acabo de hacer esta y me sale siguiente. Claro, tú acabas una, le das a siguiente, y así son muchas pantallas, ¿vale? Ir despacito porque son muchas. Pues venga, irlo haciendo, que nos da tiempo perfectamente hacerlo, tenemos 20 minutos. Ahí dan 25 minutos para hacerlo. Pero si acabáis muy pronto, quiere decir que no lo habéis leído bien, ¿eh? Leerlo muy bien y muy despacito, que es muy importante para nosotros. No. Eso es para que tuvieras la graduación. Tú nada más que tienes que marcar del 1 al 5. ¿Vale? Entonces, ¿Plataforma qué significa? ¿Eh? ¿Plataforma qué significa? ¿Cuál es el contexto? Dice... nuestro profesor utiliza... Plataformas en línea son los sites del profesor. Todo lo que son site o blog o cosas de esas, ¿vale?